Bueno, fecha marzo 7 del 2014. Vengo de Bogotá. Señor. Edad. 44. Cuidado con subirse, pues. ¿Qué vamos a mirar hoy en Catalina? Necesito que me dejen ceros, en ceros, que me deje como nueva. Quiero que me quite los miedos pecuecos que tengo. Quiero quedar como nueva, listo. Como nueva. O sea, los miedos, todas esas cosas autoimpuestas que recoge uno del papá y de la mamá, que es que, por ejemplo, la parte económica siempre estaba como. Entonces queda uno igual ahí como con la tuerca torcida y no avanza uno. Pensando lo que dijeron los de atrás, somos unos ricos y líquidos. Y sí, siempre somos ricos y líquidos. Hay como una cadena de ADN en mi familia, donde siempre un hermano roba a otro. Y eso viene desde bisabuelos atrás. Se volvió a presentar ahora. Y muy posiblemente ahora con mi hijo pase lo mismo y con la parte de la familia del papá. O sea, esto es como una cadena que ya se ve que siempre pasa lo mismo. Me ha tocado lidiar mucho con brujería y con pendejadas, que eso es una pereza. ¿Quién sabe qué bruja fui yo por allá y quién sabe qué fue lo que hice y ahorita entonces me toca comerme todo lo que hice, pero bueno. Pero me ha tocado lidiar con eso. Es como el miedo a quedarse uno sin nada. O sea, trabajo el triple porque tengo miedo a quedarme sin nada y que se quede uno en la calle. Eso me causa un miedo horrible y no quiero tener más ese miedo. Quiero llevar todos mis proyectos a un feliz término y que mi vida afectiva se componga. Yo me separé hace 18 años, esta es la hora que no puedo volver a engranar, ni que fuera la más fea del mercado. Pero un momentico, ya los proyectos a final término. Sí, o sea, siempre arranco, tengo buenos temas, buenas cosas, y de pronto, uff, como que me quedo embarrenada y no termino. Bueno, ¿y la parte emocional qué pasó? Yo me divorcié hace 18 años. Tengo un hijo. Yo siempre tenía, antes de eso, siempre tenía buenas relaciones, salía con gente chévere, gente como parecida a uno. Después de que me separé, eso ha sido un desastre. Nunca pude volverme a estabilizar con nadie. Me da miedo. Me da como que. Me aburro, me mamo, los boto, me ponen los cachos, todo pasa. Todo pasa. Y no he podido volverme a estabilizar. Y a mí sí me gustaría organizarme otra vez, de alguna manera, yo qué sé. Pero organizarse con alguien. O sea, yo veo a alguien, pues vamos, ahorita conocí a alguien que me pareció súper chévere. ¿Y tú crees? Yo no soy capaz de dar un paso ni adelante ni atrás. Me quedé bloqueada. Mis relaciones sexuales, soy monja, yo vengo de un convento. Digo, vengo de convento. Yo creo. Cero, una vaca. No, una vaca tiene relaciones sexuales. Entonces, peor que la vaca. Eso. O sea, mi parte sexual es un desastre. Y me da pereza y me da de todo, una desidia, una pereza, una mamera. Por eso necesito un borrador y que me dejen como nueva. La borramos enseguida. Pero así, que me dejen así, súper chévere, súper borrada y ya. Mantengo odio, o sea, rabia piedra contra el personaje que le robó a mi papá y nos robó a nosotros, que es el hermano de mi papá que se llama Jorge Leonardo Valdra, le dicen Jorge. Jorge. ¿Es hermano de tu Es papá? hermano de mi papá. Mi papá ya es muerto. Y adicionalmente, también tenemos como medio enredo ahí legal de hace 8 años en la parte jurídica que no hemos avanzado, es que todo está estancado, Doc. Lo dicho, todo está estancado. Tengo un caso en la fiscalía y caso en el civil, estancado. En 18 años no puedo En resolver 8 años eso. y no hemos podido resolverlo. Y todo estancado. ¿Y qué pasa, pues? ¿De qué se pegan para decir que? Es una letra que supuestamente firmó mi papá en vida junto con este personaje. Entonces, unos primos nos demandaron, que fueron los Bernier, pero este personaje está por detrás de todo, porque a él ni lo embargaron, ni lo tocaron, ni le hicieron absolutamente nada, ¿no? Yo puse una denuncia penal y me fue para la fiscalía y salió que la firma no era de mi papá. Muy seguramente es de este personaje que está acá, que está detrás de donde vivimos, que es lo único que teníamos en la casa, ¿verdad? Teníamos una finca que era el trabajo de mis abuelos, que era el trabajo de todos, de mi papá, mis abuelos.
de esta gente, a cuente nada con un papel firmado, porque la silla la firmé mi papá. Están en eso. Entonces yo puse la denuncia y ya salió que la firma es falsa. O sea, pero falta todo un proceso para que salga todo. Entonces he tratado de vender la finca, no he podido vender la finca con el proceso, sin proceso, no he podido, es todo trancado. Y fuera de eso, como te digo, de este lado también se reciben brujerías por parte de la mujer de este personaje. Entonces es horrible. Entonces necesito al doctor Aurelio. Lo necesito. Y otra cosa que me parece chévere. Yo trabajo con sanación y he trabajado duro, medito, hago. Pero hay cosas, yo digo que yo tengo cosas que debería recordar y no puedo. Y me cuesta trabajo. La apertura del tercer ojo me ha costado mucho trabajo. O sea, si algo me regalan de arriba, yo feliz lo comparto con la humanidad. Además, porque es mi pasión y mi tara. Me parece lo máximo. Si tienen alguna cosita de los recuerdos de vidas anteriores que me puedan regalar, lo aprovecharía al máximo. Sí. Básicamente es eso, mi prosperidad, mi parte afectiva y mi parte económica son un desastre, la parte ¿Y tu económica. hijo qué está haciendo? Él está estudiando administración de empresas, ya está en séptimo semestre, le faltan 2 semestres para terminar. Vive conmigo, con el papá la relación es un desastre. ¿Qué pasó con él? Papá de mi El hijo. papá de mi hijo es Juan Carlos Aldarriaga. De los de por aquí, el vecindario. Me parece como que le falta. No sé. Ay, no hubo como. No se pudo. No, no llegó a buen término. Yo no pude con una persona amarrada. ¿Cómo llama tu hijo? Daniel Eduardo Saldarriaga. No, Daniel. Daniel, sí. Juan Carlos. ¿Qué pasa con Juan Carlos que me estabas diciendo? Yo me separé de él porque la verdad es que ya no me lo aguantaba, o sea, como que ya esto tuvo feliz término, él era amarrado, grosero, atrevido, yo era una china boba, me casé muy joven y hasta que me aburrí dije, hasta aquí nomás, hasta aquí fue, eso no fueron cachos, no fue nada, pero pues fue como incompatibilidad de caracteres, llamémoslo así. ¿Qué puede ser eso? Sí. Y que él era como muy inmaduro y todo lo que dijeron en la casa de él, pero pues yo casa nunca tuve con él, nunca tuve nada. Nada es nada, es nada. ¿Ves? Y muchos pensamientos negativos. Lo agotamos todo eso. Sí, saca todo lo negativo y que nunca vuelva todo positivo. Así me mande por el abismo, no me importa. Muchos, pero, o sea, yo quiero hacer algo y empiezo, pero no, 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 es que no se puede. Eso está mal. Eso no se debe cargar. Es que los negativos ya los retiraron hasta la de la fotografía. Ya la fotografía no usa negativos. Tal cual. Entonces necesito lavarme la cabeza. A ver si de pronto me conquisto este man. Tengo un man ahí que me tiene loca, pero me ¿A tiene cuál loca. man? Es un man que se llama Jonathan Ortúa. John me tiene loca. John me tiene loca y además no lo he visto, que es lo más gracioso. O sea, sí lo vi, pero lo vi en el subconsciente y después vi una foto y me di cuenta que era él. O sea, estaba haciendo meditación, apareció la imagen del hombre. Me llamó la atención y al otro día le comenté a mi hermana. Ese otro día chateé con él porque él fue el que estrelló a mi hijo por detrás en el carro. Entonces yo lo llamé y le dije, oye, sí, mira, yo te mando la factura, todo perfecto. Y después él me escribió y le dije, mándame una foto. Y me manda la foto de ese mismo hombre que había acabado de ver en la meditación. Eso tiene algo ahí metido, yo no sé qué es, pero loca. Me parece regio, no me da ni la hora, pero no importa, me parece buenísimo. Digo yo. Hay gente así de loca. Así a la cama esa locura. Y lo que venga de mi casa, que me hayan enseñado, y además tengo el problema que cargo con los problemas de todo el mundo. Yo soy la que pago ahorita las cuentas, la que sostengo a mi mamá, mi hermana, mi hermano, pago el impuesto de la finca, pago todo. O sea, necesito
ya te quiero vivir hace más de 10 años, yo no tengo una vida como persona. Si usted tiene un panorama muy amplio disponible, no sé por qué no lo utilizaba. Usted con ese idioma, con esa nacionalidad. Hablo inglés, hablo alemán. Imagínese. Imagínese el abanico que tiene por delante. Y tengo muchas habilidades con las manos, no solo para artesanías y joyería, sino también para hacer mis terapias, que incluso hasta regresiones tienen mientras están haciéndose sus Ah, bueno. terapias. Entonces no sé usted por qué no ha sabido aprovechar eso. Estoy allá atrancada como una tonta metida entre una casa los fines de semana, no tengo vida social, no tengo nada. Quiero volver a vivir. Y no ha ido a conocer su tierra, sus ancestros por la Yo Alemania. estuve viviendo allá 5 años. ¿En qué parte? Estuve en Rothenburg ob der Tauber, estuve en Murnau, Prim, München. Después estuve viviendo en Suiza. Y vuelve por aquí a estos lados. Yo quiero despegar otra vez, quiero volver a vivir todo acá. Quiero recuperar mi vida. Quiero volver a vivir. Quiero que se me quite la cobija que tengo encima y que la gente me vuelva a ver. Porque es como si uno tuviera una cobija encima. Y que me valoren. Que dejen de estar pinches viejitos pecuecos que lo llaman a uno a decirle que le hacen un favor, pero si le da el otrico, yo sí, qué pena, pero no. Aquí ya se embarcó donde no era. Y varios me hacen la propuesta ¿En indecente, serio? se lo juro. Y pues tampoco. No, no lo doy en persona gustándome el vecino como parece lo dar al viejito catreco por el favor. No, ni abate. O sea, no hay tu tía. Y me cuesta mucho trabajo porque como yo llevo la batuta todos los, de la parte de jurídica, todo lo que tengo en la casa, yo soy la que he ido a pelear, le he metido el perrenque a la cosa. Cuando tengo que ver con el abogado hombre, siempre como es mujer, entonces llegan a tratarlo a uno como un rabiscón. Entonces, yo la verdad tengo un temperamento fuerte, soy agresiva, a mí se me saltan los tacos muy fácil, prendo empujada. Prende empujada. Prendo empujada. ¿Oíste? ¿Y en la casa cuántos son? ¿Vives con tu Somos. mamá? En mi casa yo vivo con mi hijo, pero en la misma finca mi hermano vive con su mujer y sus dos hijos, y en la otra casa vive mi mamá y mi hermana. Somos tres hermanos, mi mamá, mi papá ya muerto. Yo vivo con mi hijo y mi hermano con Y en su la parte de quinto. atrás, tu tío querido. No, él, pues vive en Bogotá, pero esto ha sido terrible. Y la pelea con él y con los Bernier, los del título, la parte legal. Que son primos también, pero uff, fuerte, Ellos están duro. peleando también su parte. Pues ellos están pasando algo que era de su mamá ya muerta, ¿me entiendes? Pero este personaje, al parecer, firmó el papel porque ya la fiscalía le hizo la grafología con máquinas y con de todo, y no es de mi papá. Y hay una declaración en fiscalía de hace 1000 años que dice que mi papá nunca ha firmado un papel de ninguna deuda y él dice que sí ha firmado. ¿No? Entonces a nosotros nos están comprando algo que ni nos comimos, ni sabemos, ni absolutamente nada. Y ellos van es por todo. Y el hambre es la finca en que vivimos. Porque la finca en que vivimos vale mucho dinero. Por la ubicación que tiene, por todo lo que tú quieras. Entonces, hambre, hambre, sed de poder, de plata, de billete. Y nosotros, como decía mi papá, somos unos ricos y líquidos y yo me quedé con eso y seguimos sentados en la misma liquidez, que no tiene por qué ser. ¿Y tu papá cuando vino de Alemania, qué se puso a hacer aquí? Él era floricultor, fueron los primeros floricultores del país, fueron los que trajeron los claveles al país con mi abuelo. ¿Hay algo que se pueda hacer conmigo, loca? Miramos enseguida. ¿Usted cree que podemos hacer algo con este pechito? Dígame. Por lo menos intentámoslo. Cierra de día o de noche. Muy Es de día. bien. ¿Y qué está sucediendo? Me avisan que mi papá se muere. Estoy en el trabajo y vuelvo a la casa y me encuentro con que mi papá ya no está.
Había un jinete que tenía un caballo. Jinete y caballo fueron juntos a muchas partes. Un día, el caballo murió. El jinete tenía caballo, pero el jinete no era caballo. Igual sucedió con tu papá. Él tenía un cuerpo. Tu papá y su cuerpo fueron juntos a muchas partes. Un día el cuerpo murió. Tu papá tenía cuerpo, pero él no era cuerpo. Y si el universo lo permite, él se podrá comunicar en este momento contigo. Telepáticamente, psíquicamente, a través de tu mente. Pregúntale que si él está bien dónde está. Y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. ¿Estás bien dónde estás? Y lo primero que llega a tu mente es la respuesta, porque la respuesta es psíquica, es espiritual. Pregúntale que si él está en la luz. ¿Estás en la luz? Que sí. Bueno, pregúntale que si él se ha dado cuenta de todo lo que ha ocurrido en la familia desde que se fue. ¿Te has dado cuenta de todo lo que sucedió en la familia desde que te fuiste? Que sí. Más fácil, porque ahora puedes dialogar con él, lo de Jorge, lo de tus primos. Todo eso que querías decirle no habías podido. Ya lo puedes hacer. Mi papá se fue. Y nos dejaste muchos problemas. Y este señor lo ha hecho sino robar, quitarnos todo lo que tenemos. Y ni siquiera los vernier, porque ellos son unos simples pelagatos que están siendo monitoreados por el punto. Ellos siempre van por algún papel que se encontraron, eso es todo. Necesitamos salir de todo esto. No es justo para la vieja. Mi mamá no puede estar pasando penurias cuando debería estar como una princesa. Nosotros somos jóvenes y algo podemos trabajar, pero la vieja no. Y no puede terminar las cosas con la injusticia en este plano. Y tú antes de morirte te lo dijimos, que este hombre te robó y tú no hiciste caso. Y estas son las consecuencias. Mi casa ya nadie tiene vida, papá. Nadie. Ni mis hermanos, ni mi mamá. Nadie. Y no nos dejan avanzar. Repite lo que tu papá esté diciendo para que te quede el recuerdo en la película. Van a salir de eso. Van a salir de eso. Pregúntale cuándo. ¿Cuándo, papá?
sabe. Pregúntale qué debes hacer. ¿Qué debo hacer? Ya se ha hecho lo humanamente posible. Ya no depende de ustedes. Pregúntale qué idea te da para hacer en la finca mientras tanto y tener entradas. ¿Qué negocio, qué venta, qué cultivo? ¿Qué podemos hacer en la finca mientras tanto? ¿O se pensará vender antes de que termine el proceso? Se puede vender antes de que termine el proceso. Arrendar algo. ¿Qué más te está diciendo? Todo va a estar bien. Que te tranquilices, que todo va a estar bien. Él era así de tranquilo. Mucho. Muy calmado. Y se comía todos los problemas. Ahí sigue lo mismo. Ahora miremos alternativas. Dentro de 80 años ya esto habrá terminado, indiscutiblemente. Sí, es que uno tiene que partir de los extremos para poder ubicarse en el punto medio. Sí. Dentro de 80 años, ni tú, ni él, ni yo, ni nadie tendremos problemas. Ya no vamos a estar aquí. Entonces, dentro de 80 ya lo sabemos. Y hace 50 tampoco teníamos problemas, ni tú, ni yo. Bueno, él sí, pero tú y yo no. Entonces, ya teniendo los extremos, nos podemos ubicar en el punto medio. ¿Qué hacer en esos 44 años que todavía te faltan a ti, para disfrutarlos, para vivirlos con tranquilidad como tu papá? Tú y yo llegamos aquí con una mano adelante y otra atrás. Y nos vamos a ir con los pies para adelante. En ese lapso, en esos 44 años que te faltan a ti y esos 20 que le faltan a tu mamá, ¿cómo hacer para disfrutar lo que hay en el peor de los casos? Alternativas. Alguien decía, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, mirar si hay la posibilidad de conciliar. No hay con quién. No hay con quién. Dos, mirar a nivel de derecho, de ley, qué se puede hacer para acelerar. Decirle, bueno, señores, ya muchos años, yo me voy a morir y esta es la orden que mis nietos van a tener que venir aquí a continuar este pleito. Se ha hecho hasta con el ministro de Justicia y no ha habido resultado.
Tres. Si se puede hacer ahí algo, contactar a una constructora de esas que ofrecen casas fincas y ver qué proyecto se puede hacer allí. Se está haciendo. Y ahora vamos a ir a tus vidas pasadas, a mirar qué relación tienes con Jorge, qué traen ustedes de atrás. Porque a nivel biológico es tu tío y fue el hermano de tu papá. A nivel espiritual no sabemos qué deudas traen de atrás. Tú eres espíritu, igual que tu papá. No hay fronteras de espacio ni tiempo. Tu espíritu te lleva. Ubícate en ese paisaje de mar, en esa playa que tanto te gusta. Imagínala. Y ahora que estás imaginando esa playa con sus palmeras, imagina que del mar viene una neblina muy espesa, más espesa que la neblina del amanecer, y poco a poco empieza a cubrir todo. Es la neblina del tiempo. Va bajando esa neblina y todo lo va cubriendo, toda esa playa, incluyéndote a ti. Ya todo ha quedado cubierto por esa neblina. Y ahora, igual a como llegó, poco a poco se comienza a levantar. Poco a poco se va desvaneciendo. Y esa neblina te ha transportado a otro lugar, a otra época, otro paisaje. Puede ser un campo abierto, una población, un lugar cerrado. Si era de día o de noche. Es de día. Es de día. Es de día. Es un campo, una población. No, yo veo la torre de un castillo. Veo la torre de un castillo. Es como medieval. Ajá. Piedras muy grandes, como, es como la torre. Ajá. ¿Sientes que vives allí? Es familiar, pero no sé si vivo ahí, ¿no? Ajá. ¿Y tú estás afuera o adentro? Afuera. ¿Afuera? Afuera. ¿Cómo es el lugar? ¿Hay bosque? Ay. No es muy gris, es muy... Es muy gris, muy oscuro, muy... No hay mucha luz, o sea, la verdad es triste. ¿Allí sientes que eres hombre o mujer? No, yo creo que soy mujer. ¿Joven o vieja? Joven, como con unos chiros muy largos, un delantal y unos chiros, pero no sé qué hago ahí. ¿Unos chiros? Pues es una falda larga, ajá, una falda como un repollo ahí. ¿Una falda larga? Sí. ¿Cuántos años tienes más o menos? 18, 20, 18. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre viene a tu mente? Ana. Ana, ¿qué año es? 1615. ¿En qué país te encuentras? No sé.
¿Allí donde estás hace frío? Sí. Ana, ¿eres feliz? No sé, No lo sabes. no sé. ¿Con quién vives? Estoy sola ahí, no hay nadie alrededor, no veo gente, no veo nada. Solo veo la estructura grande enfrente mío. Ahora, Ana, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede. Me quemaron. Me quemaron. ¿De qué te acusaron? De bruja. Ana, ¿perdonas a esos ignorantes que creyeron que tú tenías poderes y te quemaron? Sí, los perdono. Perdónalos. Piensan que el fuego va a acabar con tus poderes si es que los tienes. No, tú eres espíritu, tú no eres ese cuerpo. Entonces perdónalos porque no saben lo que queman. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? ¿Qué sensación sientes allí donde estás? Estoy flotando. Estoy flotando. Sí. Y ahora que flotas, ¿te diriges a algún lugar o a alguna luz? ¿Hay algo que te quieras perdonar a ti misma? ¿Quisieras perdonar a alguien más que te haya causado daño en esa vida? ¿Conoces a la persona que te acusó? Fue mucha gente. Ana, mira los ojos de esa gente. A ver si alguien de la vida actual está en esa época contigo. No. No. ¿Qué pasó en esa vida con tus padres? ¿Con tu familia? ¿Por qué vivías sola? Ahora, Ana, viaja profunda, muy profunda, a otra vida que tenga también relación con la vida actual de Catalina. Los vikingos. Vikingos. Soy un vikingo. Sí. Creo que soy hombre. ¿Cómo te llamas? ¿Eso viene a tu mente? Unos perastos, una cosa así. ¿Cómo? Unos perastos, una cosa así. Norbarás. Algo así. Ok. Muy cochino. Muy cochina. Muy desaseada. Sí. Muchas pieles. Pero muy cochino y muy agresivo. ¿A qué te dedicas?
a la casa, a robar. Qué mal. Me dedico a la casa y a robar. Sí. ¿El robar te hace sentir bien? No lo hago por hambre. Robo por hambre. ¿Qué robas? Comida. Cuando cazas, ¿qué armas utilizas? Como hacha, como... Hay como una hacha. Un hacha. ¿Qué edad tienes más o menos, Norbarask? 45. ¿Con quién vives? Veo una mujer al lado mío, una mujer menudita, pequeña. Más limpia que yo en todo caso, sí. ¿Tienes hijos? No. ¿Eres feliz? Vivo el día. ¿Tu salud es buena? Sí. ¿Practicas alguna religión? ¿O no sabes qué es eso? No. No, no sé. No, no, religión no. No hay religión. No, no, es como... ¿La época es vieja? Sí. ¿Cómo es el lugar en el que vives? Es como una vaina, como hay rocas, pero también hay como, como algo hecho como en paja, como una casa hecha como si hubiera paja, pero también hay piedras grandes, como cueva, como no me ubico bien, piso en tierra. Hoguera. Ajá. Un venado asándose. ¿Con qué lo cortan? Como con una daga, un cuchillo, una daga, una cosa grande. Ahora, Norbarask, adelántate al final de esa vida a ver cómo termina, cómo mueres. Me asesinan. Hay como pelotera, hay mucha gente, me asesinan. ¿Por qué lo hicieron? Hay como pelotera, guerra, hay lucha por derechos, como peleando por unos derechos de algo, y hay enfrentamiento. ¿Perdonas a los que te asesinaron? Sí. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Sí. ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? ¿A dónde van ustedes cuando se desprenden del cuerpo? Difícil de explicar. Es difícil de explicar. Sí, es un espacio no sé, en ese espacio hay luz, muchos colores, energía bonita, paz, tranquilidad. Ajá.
reencuentro. Reencuentro. ¿Reencuentro con quién? Con todos sus seres queridos. Reencuentro con todos los seres queridos. Que en alguna reencarnación, que como nuestro grupo familiar, pero grupo familiar, hay muchos que no diría, no identifico, pero sí, como energías conocidas. Hay muchos que no identifico, pero siento que son energías conocidas. Sí, sí. Que han tenido algo que ver conmigo. Ajá. Es rico. Norbarás, si ese espacio lo permite, ¿qué consejo darías desde allí a mi amiga Catalina? Hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando. Sé valiente, sé fuerte. Sé valiente, sé fuerte. Vas por buen camino. Vas por buen camino. Ahora Norbarás, viaja profundo a otra vida que también tenga relación con Catalina. La guerra, primera guerra, segunda, no sé. ¿Ayer es hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamas? No sé. Mira tu uniforme, a ver si tiene tu apellido o el nombre impreso en alguna parte. Está la esvástica, soy nazi. Soy nazi. ¿Eres soldado raso? No. Oficial. Oficial. ¿En alguna ocasión has visto a Adolfo? Sí. ¿Qué opinas de él? Es un asesino, pero yo estoy en el régimen, pero no porque estoy convencida de él. Ajá. Algo estoy haciendo ahí, pero no estoy convencida de él. Trato de salvar gente. Ajá. Pero también me cuesta la vida. Yo pienso que Adolfo se ha dicho mucho que no es, porque está demostrado desde épocas inmemoriales que la historia le escriben son los vencedores. Y la historia que escriben los perdedores no la tienen en cuenta. Es un hecho indiscutible que fue un líder. Si mató o no mató, pues la historia todavía está analizando. Es como tu caso. De seguro tú mataste. Eras oficial, cumplías órdenes. Sí.
Es indiscutible que Adolfo tenía unos ideales. Entonces ahora viene la pregunta, ¿mató por sus ideales o mató por sentimientos? No tengo la respuesta. ¿Te perdonas por haber matado? ¿Y quisieras que te perdonen todos aquellos a quienes tú, por esos ideales políticos, mataste? Pero no eran mis ideales, no, Bueno, sí, tienes no, razón. En no. realidad elaboré mal la pregunta, no eran tus Pero ideales. sí quiero que me perdonen por lo que haya podido hacer, Ok. por agredir a alguien. Entonces, entrégame esos sentimientos. Bien o mal, yo creo que Adolfo, Hitler, hoy la humanidad, en el fondo, muy a fondo, le tiene que estar agradecida por varias cosas. Hagamos una lista así bien cortica. La carrera espacial. Se la debemos a un científico alemán, Werner von Braun. ¿Quién lo patrocinó? ¿Quién lo apoyó? Adolfo. Las grandes autopistas que hoy tiene Alemania son producto de quién? Adolfo. El orgullo nacional alemán. ¿Por qué Alemania es hoy la primera potencia en Europa y tiene peso en el mundo? Adolfo. Y no sigamos haciendo la lista, porque de seguro he encontrado más cosas. Que sí, que encontramos algunas negativas. Lo del holocausto es cierto, eso es innegable, no lo podemos tapar. Pero no hay ningún documento firmado por Hitler donde él autorice eso. Parece que fue obra de tus compañeros, subalternos, a espaldas de él. Pero repito, la historia todavía está analizando esos hechos. Sigamos haciendo la lista. El Estado judío, Israel, ¿a quién se lo debemos? Adolfo. Y la cuenta es muy simple. Segunda Guerra Mundial, ocurre lo que ya está de sobra documentado. Los ingleses quedan dominando esa parte del territorio de Oriente. Es el año 1948, está David Ben Gurión, en su momento un guerrillero, ahora sí un creador del Estado judío. Y los ingleses deciden repartir el territorio y le dan a los judíos lo que hoy es Israel. Si no hubiera sido por todo eso, Israel hoy no existiría. Existirían judíos en Alemania y judíos en muchas partes del mundo, pero como Estado no. Entonces, mejor no sigamos haciendo la lista porque después me van a tildar a mí de nazi. Pero uno debe ser, en lo posible, imparcial con sus propios conceptos. Uno debe pensar con base a lo que ha leído, a lo que ha estudiado, no porque otro leyó y estudió, le digo, usted piense así. Sigamos contigo. ¿Qué más te quieres perdonar hoy como oficial nazi o como persona? ¿Tu familia la abandonaste? No tengo contacto con ella. Allí no tuviste contacto con tu familia. No. Tú me decías que ayudaste gente. Sí. Esos son puntos a tu favor. Ahora quiero saber cómo terminó tu vida, cómo murió tu cuerpo. Creo que me fusilaron. Duele la espalda, yo creo que me fusilaron. Se siente muy caliente como en un plato con
Yo creo, sí. Me haces acordar en este momento de otro general nazi al que admiro, el general Rommel, el lobo del desierto, el que engañó a los ingleses con unos tanques ficticios, con unos Volkswagen disfrazados de tanques, y que tildaron de traidor a última hora y también le dieron su tiro de gracia otros oficiales como tú, pero con honor. Murió como todo un caballero, como lo que fue. Imagino que a ti también te tildaron en cierto momento, posiblemente de lo mismo, porque tú me decías que ayudaba gente. Te pasó lo mismo del mariscal Rommel. ¿Perdonas a los que lo hicieron? Entonces, perdonémoslos. Y ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca mucho amor, paz. Y tenemos que abogar porque algún día la humanidad termine las guerras personales, las guerras de grupo, las guerras por un pedacito de tierra, de esta mota de polvo que flota en el cosmos llamada tierra. Es una mota de polvo. Y nosotros aquí en esa mota, como microbios, peleándonos, diciendo este pedacito es mío, este rinconcito es mío, este es tuyo. Y olvidamos que un día vamos a partir de esta mota y otros microbios nos heredarán. Entonces ahora sí, observa si te desprendes fácil de ese cuerpo. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? La luz morada muy bonita. Desde esa luz, ¿qué mensaje, qué consejo le quisieras enviar a mi amiga Catalina? Vale la pena darlo por los demás. Vale la pena darlo por los demás. Ahora que estás en la luz, si la luz autoriza, ¿podríamos saber tu nombre o tu apellido? Con K, pero no sé. Con K. Con K. Entonces por ahora te llamaré K. Bueno, K, ahora viaja profundo a alguna otra vida que también tenga relación con la vida de Catalina. Es un sitio bonito. Soy mujer. Estoy al lado de una fogata en hoguera, pero no estoy cocinando. ¿Qué edad tiene más o menos? Tendré unos 48 años, pero me veo muy mayor. 48 años. Me veo mayor, me veo. Pero me veo muy mayor. Sí, me veo. No anciana, pero sí vieja. ¿Cómo te llamas? No sé, tengo el pelo negro, cortico, chistoso, como, no cortico, sino como mordido, como andrajos.
Estoy haciendo como una pócima. Soy como curandera. Sí, soy curandera. ¿Eres feliz? Sí. ¿Con quién vives? Otra vez sola. ¿Vives con otra mujer? No, sola, Ah, vivo sola. sola. ¿Cómo te llamas? Hanna, Calan. Hanna, ¿Me lo escribes? Pues me lo deletreas. Yo lo ha, escribo. ca, K. ca, 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 NH, cana, cana. LH. Cana, cana. Como Cala o Cana. Cana, cana. Cala con acento en la A. ¿Qué nacionalidad tienes? Soy indígena, no sé, soy. ¿Podrías hablarme un poco en tu dialecto? Yo veo cómo es. Hazlo. Májana, no, no. Tú eres capaz, Cala, hazlo. Quiero escuchar cómo. Dime lo que tú haces en un día normal, pero me lo explicas en tu dialecto. Continúa, que vas muy bien. Oh, ¿Enseñaron alguna canción así haya sido de cuna cuando eras pequeña? ¿Alguna oración a tu Dios? El sol, 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 luna, estrellas. Al sol, la luna y las estrellas. Sí. ¿Quisieras hacer esa oración para mí? Yo escucho cómo es. No, me acuerdo. Vamos, intenta lo que tú eres capaz. No oración, es adoración. Sí, al sol o a la luna, pero la haces en tu dialecto. Ofrendas de fuego. Ok, rezar la oración de la ofrenda. Es Mahan, gracias, Sona. Ana, son Mahan. Antios. No me acuerdo. ¿Tienes algún canto de guerra? No, paz, paz. No, guerra. Paz. No hay guerra.
¿Haces diariamente algún agradecimiento al fuego, al sol, a la luna, por lo que te da? Sí, el fuego, ofrendas al fuego. Cala, ¿físicamente cómo eres? Soy gorda. Soy gorda y desmechuzada, partera. ¿Cómo es el lugar en el que vives? Todo lo veo muy gris, o sea, hay verde, hay selva, pero también mucha tierra. ¿Y dónde duermes, cómo es? Una estera. ¿Y cómo es el lugar en el que está la estera? Está en el piso. ¿Tiene algún techo? Sí, techo de paja. Cala, me imagino que las noches allí son muy lindas, se ve el cielo lleno de estrellas. Sí. ¿Alguna vez en tu vida has visto en el cielo algo diferente? Por ejemplo, como una estrella que se movía, una luz o llegar alguien de por allá. Había gente diferente. Como los hombres de cristal que traían enseñanzas, no para todos, como sea, a través de unos pocos nos transmitían el conocimiento para poder ayudar al pueblo a ayudar al pueblo. ¿Alguna vez viste a alguno de esos hombres cerca? Muchas veces. ¿Tuviste contacto con ellos? Sí. ¿Cómo hablaban o cómo transmitían? Telepáticamente. Había contacto telepático. Una cuarta dimensión, o sea, una comunicación diferente a la de ahora. Todo era energía. Físicamente, ¿cómo eran? Era gente muy alta. No sé si gente o cómo se pueda catalogar, pero muy altos. Estar cerca de ellos era estar como cerca un generador de luz. Mucha energía, fuerte, fuerte. Vestían de alguna forma. Unos chilos largos, pero como era como unas, yo qué sé, sobre todos largos, ¿no? Una especie de túnica. Sí, algo así, pero no era de los colores que usábamos la ropa en ese entonces. No era ese color, no era. Era en otra fibra, nosotros usábamos fibras naturales. Lo de ellos era otra cosa, yo no sé. ¿Alguna vez lo tocaste? No me acuerdo. ¿Los viste comer en alguna ocasión? No, no, esos manes no comían, no. No. No, comer como tal, no. ¿Su rostro cómo era? No sé, no, 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 no sé. Bien. Sus manos. Muy largas, dedos largos. ¿Tenían cinco dedos?
No, yo creo que les faltaba uno, o sea, tenían uno menos que nosotros, tal vez, de dos largos. Ajá. Cuando decías que ellos eran altos, comparativamente con nosotros. No, pero fu, nosotros chiquitos, nosotros chiquitos. ¿Le llegamos a la cintura? Yo creo que al ombligo. Ok. Bueno. ¿Su color de piel, cómo era? Vivían cubiertos. No era, no es común la ¿Tenían piel. algo en la cabeza? Como tenían siempre como eso puesto. ¿Sabes si traían alguna arma? Siempre los vi como seres de luz, seres de paz. No vi armas, no. Seres de paz. Sí, además el mundo es muy tranquilo. Es muy tranquilo. Ya hay una energía, una vibración muy fuerte. Somos un vórtice de energía. ¿Sabes si ellos venían, utilizando un término moderno nuestro, en alguna nave? Ellos salieron del mar. Salieron del mar. Sí, ellos no venían. O yo no vi ninguna nave, pero ellos salieron del mar. Eran bonitos. ¿Les enseñaron a ustedes a hacer alguna construcción? Todo. Cada Todo. uno teníamos oficio. Mi oficio es curar, sanar. Ajá. Y a mí lo que me enseñaron fue eso. Fue usar mi ser y me dieron mucha luz y mucha fuerza para sanar. Listo. ¿Algunas veces los viste mover rocas para hacer esas construcciones? No, 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 no. Okay. Listo. Entonces, Kala, antes de despedirnos, ¿qué consejo le darías a mi amiga Catalina? Eres especial. Eres especial. Usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Sabes mucho. Sabes mucho. Bueno, Kala, me despido de ti y si lo permiten, viaja a alguna otra vida que también tenga relación con la vida de Catalina. En un desierto. Estoy en un desierto. Sí. Soy un hombre y estoy encima de un caballo. Estoy vestida toda de negro. Tengo un turbante negro. Soy guapo.
Un caballo lindo, blanco, lindo. Es un caballo árabe, lindo. Tengo barba, ojos claros. Es un país árabe. Okay. Un país árabe. Donde no sé. Ah, disfruto mucho saliendo a caballo, a correr por las dunas. ¿Cómo te llamas? Jair. Jair, ¿alguna vez has escuchado hablar de Boabdil? ¿De Granada? No sé, No. no recuerdo. No, ok. Jair, ¿eres feliz? Uy, sí, dichoso. El mundo está a mis pies. Oh, oiga, es que el mundo está a mis pies, una cosa que usted esté en caballo, estará a los pies, a las patas del caballo, a los suyos no. El mundo es mío, todo es mío, tengo el poder. Usted va donde lo lleve el caballo, si no tiene caballo se fregó porque le toca caminar. Uy, sí, mi caballo es hermoso. ¿Eres el guerrero? No, yo soy. Creo que soy un príncipe para nada. O sea, Un príncipe sin reino. yo debo tener reino, pero no. No, no hago nada. Me la paso es divirtiéndome, pasando rico, Ajá. mujeres. Ajá. Mujeres. No hago nada. Sí, no hago nada productivo fuera de comer, beber, mujeres, todo, abro la boca y lo tengo servido a mis Ajá. pies. Nada me importa. Ya. Tengo todo. Bonito. ¿Tu salud es buena? Mucho. Sí, soy una persona joven, sana. Ahora que estás joven y sano, que estás abusando de tu salud, que estás abusando del dinero, que estás abusando del placer, que estás abusando de las mujeres. Vámonos a cuando ya seas más viejo. Quiero ver qué sucede con tu salud. Tengo gente que me cuida. Tengo mucha gente alrededor. Tengo mujeres alrededor. Tienen burka. Sí, me cuidan mucho, pero ¿Y qué edad tienes ahí más o menos ahí? 44. ¿Te casaste? ¿O vives solo? Uy, pero con hartas. Viví con hartas. Uf, pero no había ningún especial. O sea que tienes gastado tu aparatico. Ya sabes cuál, el que está entre las piernas. Será. Claro, lo tiene que tener ya como un lápiz al que uno le saca muchas veces punta, que ya se acabó. Así lo debe tener usted. A la madre. Metiendo ese aparatico por ahí en cuanto a rendija encontraba. No, pero de parte hacia.
Parte aseada. Sí. Sí, no era con cualquiera. No era que pasara cualquiera y esa, no. Yo tenía mis viejas. Ahí están todas mis mujeres. Y tengo muchas. De todos los modelos. Pero no, 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 no. No, no, no soy promiscuo. No. Okay, no, 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 no es promiscuo, no. No. No, eso ya lo entendemos que no lo es. Es árabe. Ahora, Jair, adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo. Muerte natural. No, 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 no. Sí me muero, pero un escorpión me picó. Hay envenenamiento, pero es natural. Es normal dentro de nuestra comunidad que nos moramos así. Okay. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. Cuando ustedes se desprenden de ese cuerpo, ¿a dónde trascienden? ¿A dónde van? Vamos a pagar la penitencia. ¿Y cuál te corresponde a ti pagar? Abusar de las mujeres. Abusé de las mujeres. Sí. Abusé de las mujeres. ¿Qué consejo le daría desde allí hoy a mi amiga Catalina? Valórese a sí mismo. Catalina, valórese a sí misma. Amar es muy rico. Amar es muy rico. Entonces te voy a pedir un favor, Jair. Llénale el corazón hoy a Catalina de amor. Que ella tenga mucho amor para amar. Y que ella hoy despierte, sensibilice su sexualidad, pero para vivirla en acto de amor, con amor y por amor. Con el que su corazón le diga que es la pareja que la va a acompañar el resto de su vida. Si es alguien ocasional que la va a acompañar 5 o 10 minutos, un día, ese no. No. Con el corazón le vibre, le diga, ese es. Que se equivoca, pues todos nos equivocamos, pero que por lo menos haya buena intención. Y que despierte su sexualidad, la viva con intensa emoción. Pero en ese acto de amor, con amor y por amor. Entonces hazlo. Potenciala. Actívala. Y en su mente colócale pensamientos positivos.
que a partir de hoy ella vuelva a vivir. Como si tuviera una cobija nueva a sus pies. Que ella a partir de hoy sienta ese mismo orgullo que tú sentías cuando decías, tengo el mundo a mis pies. Y que yo en broma te dije, no, de los tuyos no, las patas del caballo. Entonces, colócale todo ese sentimiento hoy a mi amiga Catalina. Que ella sienta hoy ese caballo blanco en su corazón, ese caballo brioso, con el que va a galopar el resto de los años que le faltan, que yo ya hice la cuenta y van a ser como 44. O sea, que le falta mucho tiempo todavía para galopar. Pero ahora sí, para galopar con amor, en amor, por amor, en paz, armonía. Y como dijo el papá de Catalina, esperando que todo se va a solucionar. Ahora, Jair, ¿consideras que ya Catalina está preparada para regresar y disfrutar de todo eso? Disfrutar del don que tiene de sanar con sus manos. Disfrutar de todo ese amor que ya brota en su corazón. Disfrutar de su esperanza. La vida le debe. ¿La vida? Le debe. La vida le debe. ¿Qué debe hacer entonces ella a partir de hoy? ¿Que cobre en esta todo lo que la vida le debe o que deje un poquito para la siguiente vida? No hay más para ella. No hay más vidas para ella. Esta debe ser su última reencarnación. Su última hasta este momento. De aquí en adelante nadie lo sabe. No es la última. Entra co-creador. Okay. Jair, yo pienso diferente. Mi mentalidad es diferente a la de los árabes. Pero este es un tema que se presta mucho para especular. Lo importante es que a partir de hoy, ella, Catalina, regrese feliz, positiva, dispuesta a terminar sus proyectos, dispuesta a ver la vida con otra mentalidad, dispuesta a sentir el mundo en sus pies o a sus pies. ¿Listo? Entonces, Jair, me despido de ti y déjame con Catalina. Catalina, haz una revisión de tu corazón, de tu mente, tu cuerpo y observa si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Quiero perdonar a todos aquellos que me han hecho mal y que me han... Quiero perdonar a todos aquellos que todos. Me hicieron mal. Entonces, hagamos como Jesús. Padre, perdona a todos los que me hicieron mal. Perdónalos porque no sabían lo que hacían. O como el maestro Gautama Siddhartha nos enseñó, Buda, nos enseñó a liberarnos de los apegos. Y los apegos también son esas cargas emocionales que llevamos. Gautama Siddhartha nos enseñó a soltar. Entonces suelta, suelta, suelta para que puedas volar como lo que eres,
energía, espíritu. Y ahora sí sientes en nirvana, sientes el cielo, sientes éxtasis, esa emoción en tu corazón. ¿Y consideras que ya estás preparada para regresar y disfrutar de todo eso? Entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Esa playa, ese mar. Y mientras lo gozas, yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irás regresando lentamente al presente, a tu cuerpo, al lugar en el que estamos. Regresarás súper feliz. 1. Te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma. 2, sigue regresando, te sientes llena, rebosante de amor, de paz, de felicidad. 3, libera cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo, ya no lo necesitas, fuera. 4, preparada que va a despertar el ser más feliz de todo el cosmos. 5, despierta. Es hermoso. Bueno, lo hermoso sí es muy relativo. Eso sí, el hombre es como el oso. Entre más feo, peor para él. Entre más feo, más hermoso. Ay, qué rico. Ahora sí le hago la pregunta. Oigo. ¿Permites compartir esta experiencia? Claro. Entonces, voy a dar mis datos, aunque ya se lo saben de memoria.